Muy buenas, buenos días, colegas. Damos inicio a esta presentación de nuestro nuevo refuerzo, Ignacio Jara. Primero va a dar unas palabras, la bienvenida a nuestro nuevo jugador, nuestro gerente deportivo, Marcelo Espina. Marcelo. Hola, buenos días. Bueno, como todos saben, ayer se terminó de cerrar la incorporación de Ignacio. Así que, Ignacio, te damos la bienvenida, te damos la camiseta, te deseamos lo mejor de los éxitos y bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar la rueda de prensa, primero, Ignacio, tus primeras palabras ya como nuevo jugador del club, tus primeras sensaciones. Sí, la verdad que bueno, son sentimientos encontrados. Estoy súper contento de llegar a esta gran institución. Espero poder hacer las cosas bien y ayudar ahí al equipo. Comienza la rueda de prensa. Primera pregunta, Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Quisiera preguntarte, bueno, ¿qué significa para ti llegar a Colo-Colo y sobre todo todo lo que costó, ¿no? Porque incluso extra y adicional en tu caso, porque siempre planteaste desde el primer minuto que querías jugar en Colo-Colo. En algún momento se pensó y se enfriaba todo de que finalmente no ibas a llegar, se mencionaron otros equipos, pero tú estabas siempre ahí con la idea de llegar y de colocarte la camiseta de Colo-Colo. ¿Qué tanto pesó esa situación para finalmente estar arribando al Estadio Monumental y transformarte en jugador de Colo-Colo? Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que llegar a esta gran institución es un gran salto para mi carrera, para lo que quiero lograr. Claramente hubo muchas ofertas, pero el que más estuvo ahí, más cercano a mí, fue Colo-Colo, lo que más llamó la atención, así que la verdad que estoy súper contento de llegar acá. Siguiente pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas Bueno, tardes. te quería consultar por tu presente. ¿Cómo definirías tu momento? ¿Tuviste un paso por Brasil? Quizás no tuviste toda la continuidad que se esperaba. ¿En qué momento futbolístico llega a Colo-Colo? Y sobre todo en un momento donde hay mucha presión por el lugar donde está Colo-Colo, si te sientes también bueno, en condiciones de poder asumir esa presión que hoy significa jugar por Colo-Colo en una situación que ha sido bien atípica y prácticamente no se da mucho en el Monumental. Bueno, siempre digo que por algo pasan las cosas, Dios siempre tiene destinado las mejores cosas para uno. Trato de ver el lado positivo de lo que pude hacer en Brasil. Claramente tuve que anticipar mi contrato allá, pero bueno, estoy súper contento de llegar a Colo-Colo. Solamente quiero venir a sumar y poder hacer las cosas bien acá. Siguiente pregunta, Cristian Ávila Soto, Radio ADN. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ves el presente del equipo? Está muy complicado en la tabla de posiciones, no repunta en zona de descenso. El equipo necesita sí o sí ganar esta tarde. ¿Tomas la decisión de venir a Colo-Colo considerando el presente, el mal presente que está viviendo el equipo? ¿Por qué? Sí, la verdad que desde el primer minuto soy una persona que le gusta los desafíos. Te estaré mintiendo si sabemos la posición que estamos, pero somos todos jugadores grandes, acompañados de jugadores que vienen de ahí. Así que la verdad que yo creo y pienso y tengo todo la fe, el convencimiento de que esto lo vamos a sacar adelante. Y nada, como le estaba comentando a su compañero, yo solamente vengo aquí a sumar, a ponerme lo mejor que puedo en lo físico y poder ganar lo que más se pueda. Siguiente pregunta, Laurencio Valderrama, Radio Portales y Radio Sport Chile. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ignacio. Gusto de saludarte. Bienvenido
a Colo Colo y al país nuevamente. Muchas gracias. Justamente lo que te quería preguntar un poco es, ¿qué es lo que te pidió Gustavo Quintero? Porque me imagino que ya conversó contigo. ¿Qué es lo que te pidió contigo? ¿En qué posición del ataque te quiere ocupar? Gracias. Sí, hemos hablado con el profesor Quintero. La verdad que las expectativas son muy buenas. De parte mío vengo con muchas ganas. Ya tuve varios días entrenando aparte, como por cuenta propia. Solamente me quiero poner bien en la parte física y poder sumar, que es lo que más quiero, en poder ayudar a mi compañero. Sé que todo esto lo vamos a sacar adelante. Siguiente pregunta, Mario Sabac, Radio Bio Bio. Ignacio, buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien, bien. Usted formó en Cobreloa y debutó como profesional en un equipo que es un rival histórico de Colo-Colo. Dijo al comienzo de la conferencia que tiene sentimientos encontrados. ¿Tiene que ver eso con su origen o más bien con la posición que ocupa Colo-Colo? Gracias. No, creo que va de muchas cosas. Como tú también mencionaste, lo que para mí es Cobreloa es mi segunda casa, porque claramente estuve 7 años en Calama. Fue el club que me entregó todas las herramientas para que yo pudiese llegar acá. Ahora me toca tomar otro camino. Estoy súper contento de llegar a Colo Colo y espero hacer las cosas bien acá. Siguiente pregunta, Benjamín Bonom, ESPN. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Bien, bien. Qué bueno. Ignacio, ¿dónde te sientes más cómodo? Dentro de la cancha, Colo Colo tiene muchos problemas con lesiones. Lo ha dicho Gustavo Quintero, que por eso también era necesario la llegada de nuevas incorporaciones. ¿Dónde te sientes más cómodo para jugar y qué se siente también compartir y tratar de pelearte un puesto con jugadores bastante experimentados, con trayectoria acá en Colo-Colo? Sí, la verdad que, bueno, como siempre, esto en el fútbol es una lucha sana. Todos estamos peleando, están comprometidos acá para que podamos ganar. La verdad que me gusta sentirme libre en el medio campo, pero sí que me toca jugar arriba, donde sea, estoy a su disposición del cuerpo técnico, de mis compañeros, donde ellos requieran que pueda hacer un mayor aporte y espero hacer las cosas bien. Siguiente pregunta, Cristian Barrera, Diario La Tercera. Cristian. Siguiente pregunta, Hernán Godoy, Actividad Deportiva. Hola Ignacio, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Colo Colo. Y preguntarte también, tú estuviste, ya dijiste que estuviste en Cobreloa y también estuviste a préstamo en Brasil. Quisiera preguntarte sobre las principales diferencias de jugar en aquel país y jugar, por ejemplo, en un equipo ahora, la primera vez de Cobreloa y ahora jugar en Colo Colo. Sí, la verdad que cuando se me dio la gran oportunidad de ir a Brasil, nunca lo dudé, ni siquiera lo conversé con mi familia, llegué y tomé mis cosas, porque sentía que era un gran desafío, que podía hacer las cosas bien. Los primeros meses obviamente fueron un poco más de adaptación junto a mi familia, la nueva costumbre, el idioma, pero siento que hice las cosas bien allá, en lo poco que pude jugar y claramente allá el fútbol es súper intenso, están mucho más acostumbrados a jugar los partidos más seguidos y, como siempre digo, trato de ver el lado positivo de las cosas, de lo que puedo rescatar allá y espero plasmarla acá en Colo Colo. Siguiente pregunta, Patricio Chagué, Dale Albo. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Bien, bien. Llegaste a un equipo que está históricamente en un puesto muy opuesto a lo que normalmente pelea. Normalmente el jugador que llega a Colo Colo llega a pelear por títulos, por campeonatos, por la posibilidad de hacer buenas copas internacionales, pero ahora llegaste con una responsabilidad completamente distinta para salvar para ser uno de los salvadores, por así decirlo, del descenso. Así por lo menos lo ve el hincha, que año tras año espera que los refuerzos lleguen a que Colo Colo dé ese salto de calidad que tanto espera. ¿Cuáles son tus objetivos en ese sentido en Colo-Colo, considerando que los objetivos de este semestre son tan minúsculos en comparación a los de años anteriores, que hoy en día es básicamente salvar la categoría y por ahí ganar un par de partidos más para ver si se alcanza a clasificar a una Copa Internacional? ¿Cuáles son tus objetivos vistiendo la camiseta del cacique? Gracias. Mira, creo que, bueno, no me siento una persona que soy un salvador, acá somos todos importantes.
Esto por algo es un plantel. Creo que cada uno hace su rol dentro del campo de juego cuando ya le toque entrar. Yo solamente vivo el día a día, prepararme bien, el ya poder estar físicamente bien. Hoy día ya pude entrenar, me sentí bastante bien. Así que la verdad es eso, creo que todos juntos y como tal grupo lo vamos a sacar adelante. Siguiente pregunta, Cristian Barrera, Diario La Tercera. Última pregunta, Joaquín Arévalo, en cancha. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, yo te quería preguntar cómo te recibió el plantel y si conocías a otro futbolista con los que hayas compartido en selecciones menores o en Cobreloa. Gracias. Sí, ya he conocido a varios. Bueno, hoy día ya me tocó entrenar con un grupo de jugadores. En las selecciones menores, bueno, ya compartí con varios compañeros, Iván, Gaby, Willy. Y la verdad que por ahí otros que son de más experiencia también me han dado su respaldo. Hay un grupo muy bueno. Y nada, espero ya poder, que hoy Colo Colo, y estoy convencido que harán un buen partido. Y ya vamos a tener esa gran oportunidad de poder conocerlo entre todos. Muchas gracias, colegas. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Damos por terminada la conferencia de prensa, esta presentación de nuestro nuevo jugador. Bienvenido, Ignacio, nuevamente al club. Muchas gracias. Esté muy bien. ¿Y ahora la fotito del cabrón?